Marx usa una categoría como clase social, no la usa de una manera positivista para describir cómo es una sociedad de clases, sino que por el contrario, en el concepto o en la esencia, si ustedes quieren ver, de la clase, en su movimiento histórico, están las condiciones para su autosuperación. Dicho de otra manera, Marx habla de clases sociales porque aspira metodológica y políticamente a llegar a un mundo sin clases. ¿Sí me explicó? La clase social entonces no es un concepto descriptivo, es un concepto negativo que se opone a la realidad, que se opone a la sociedad de clases tal como existe. Es decir, tiene este momento negativo, ¿no? Lo mismo pasa con muchas otras categorías que van a utilizar los teóricos de la Escuela de Frankfurt. ¿De dónde viene este afán, esta insistencia en lo negativo, como la va a describir Adorno mucho más programáticamente en un libro como La Dialéctica Negativa? Precisamente viene de este hincapié que hace la filosofía alemana en el planteamiento hegeliano. Ustedes recordarán, y este es como un punto metodológico y filosófico que está enlazado con el anterior, ustedes recordarán que una de las principales muletillas o consignas del pensamiento de Adorno es que el todo es lo no verdadero, ¿no? Cada vez que uno lee los textos de Adorno aparece esta frase recurrente: el todo es lo no verdadero. Lo que se niega a subsumirse a lo general es lo que tiene un valor de verdad para Adorno en ese sentido, ¿no? Y claro, aquí filosóficamente valdría mucho la pena que nos preguntemos ¿qué quiere decir esto de que el todo es lo no verdadero, ¿no? Como la llave de entrada al pensamiento ya maduro de la teoría crítica. Ustedes recordarán, y me van a permitir que haga una pequeña digresión en el pensamiento de Hegel con el objetivo de que esto quede mucho más claro. Ustedes recordarán que en una de sus tesis que Hegel presenta en un examen de doctorado, defiende una idea más o menos como la siguiente: la figura del idealismo alemán es el silogismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué pasa con el silogismo? Sabemos que el silogismo es parte del razonamiento deductivo, ¿no es cierto? En donde, dadas dos premisas generales, la conclusión que es particular tiene que ser una conclusión necesaria, ¿no es cierto? Lo que Hegel está implicando en esta tesis es más o menos lo siguiente. A ver si lo puedo explicar honrosa y decorosamente. Lo que Hegel está implicando es lo siguiente. La filosofía alemana, el idealismo alemán, aspira a describir lo real, pero como sistema. Para la filosofía alemana, y en esto se distancia evidentemente de Kant, la gran aspiración es comprender lo real, pero como un sistema. No como un sistema estático, sino como un sistema en movimiento, como un sistema en devenir, como va a decir Hegel. La contradicción está implicada en la unidad y la unidad está implicada en la contradicción. La filosofía de Hegel, como ustedes recordarán, es una filosofía monista, porque Hegel parte del principio de que el espíritu puede conocer no solo la naturaleza, sino al conocer a la naturaleza puede reflejarse en ella y conocerse en tanto que espíritu, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para Hegel el espíritu, en la medida en que se conoce sistemáticamente a partir de las distintas figuras de la conciencia que van a ir superándose y cada vez quedándose integradas en los distintos movimientos de su desarrollo y su culmen, Hegel nos va a decir que precisamente por ese recorrido a través de las distintas figuras de la conciencia es que el espíritu se puede conocer como un sistema integral. Dicho de otra manera, para complicarlo todavía más, las categorías del pensamiento lógico en Hegel no son solamente categorías del pensamiento, son también el modo en que la realidad misma es. Para Hegel, la lógica es metafísica, y no podríamos separar las categorías del pensamiento puro de la manera en que la realidad misma es. El puente que hay entre las categorías, los conceptos lógicos, son normalmente vacíos, y la realidad misma, tal como se despliega ante nuestros ojos, esa mediación o ese sistema que puede haber entre el pensamiento y el ser, o el ser y el pensar, como dice el viejo adagio parmenidio, ¿no? Esa unidad
entre el ser y el pensar para Hegel solo se puede pensar como dialéctica. La dialéctica entonces no es solo un método epistemológico de las ciencias para conocer el mundo, sino que también es, al mismo tiempo, ontológicamente, la manera en que el mundo es en realidad. En ese sentido, para Hegel, todos los conceptos que nosotros podamos derivar de nuestro conocimiento del mundo no son conceptos empíricos, sino que son necesariamente conceptos especulativos. Son conceptos que han sido producidos por el espíritu para que el espíritu los pueda conocer. Si ustedes comparan el sistema hegeliano, bueno, al menos este principio del pensamiento dialéctico en Hegel, con el planteamiento kantiano, recordarán que para Kant la subjetividad, el yo trascendental, ¿no?, que acompaña mis apercepciones y estas cuestiones, el sujeto kantiano es un sujeto formal y vacío, es universal, porque cualquier sujeto de razón podría tener las mismas categorías del entendimiento y las mismas formas de intuición, ¿no es cierto? Sin embargo, la gran propuesta hegeliana y la gran innovación de Hegel es que el sujeto no es una entidad estática, universal y vacía, sino que el espíritu es una actividad capaz de crear sus propios contenidos. Solo podemos conocer del mundo aquello que previamente hemos puesto en él, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, en las lecciones de estética, cuando Hegel dice que este popote, bueno, claro, no lo voy a interpretar yo, que este popote es más bello que cualquier flor que nosotros nos podamos encontrar en un jardín, lo que Hegel está diciendo es que la belleza es una creación del espíritu. Nunca puedes encontrar la belleza en estado puro, en la naturaleza, porque la naturaleza no es espíritu. ¿Sí me explicó? Lo que Hegel trata de explicar al final de todo su pensamiento, al menos en la fenomenología del espíritu, es como la naturaleza, que previamente creíamos que era una entidad ajena a la conciencia, que existía en sí misma, solo se puede conocer por medio de la experiencia cognitiva del espíritu. En ese sentido, claro, como decía un profesor de aquí, de esta facultad, perdónenme por el francés, pero Hegel era idealista, no era idiota, ¿no? No, Hegel no estaba diciendo que no existiera la columna o que no existiera la ventana. Claro que ahí están, pero solo pueden ser conocidas, interpretadas, culturalmente valiosas, en tanto que forman parte de la actividad del espíritu. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Por qué les explico todo esto? Volvemos a la formulación inicial, ¿no? ¿Qué quiere decir que para Hegel la forma del sistema de pensamiento, que es la misma que la de la realidad en último análisis, es el silogismo? Quiere decir que en un silogismo lo particular necesariamente tiene que quedar subsumido a lo general, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en el espíritu para Hegel. Las contingencias de la vida o de los existentes humanos son solo eso, son contingencias. Mis pasiones, mis afectos, mis necesidades, la necesidad que yo tengo de respirar oxígeno, etcétera, todas estas cuestiones son cuestiones fácticas, son cuestiones contingentes. A Hegel solo le importa lo que es lo necesario. Lo necesario es lo que no puede ser de otra manera y lo que siempre va a ser de ese modo. ¿Qué quiere decir esto? Para Hegel, la verdad, en último análisis, la verdad a la que se puede aspirar filosóficamente, solo se puede comprender en el movimiento de la totalidad. Es decir, solo podemos comprender lo real como sistema. Solo podemos comprender la verdad de la historia en su movimiento general, no en lo particular. Lo general es lo verdadero. El todo es lo verdadero, va a decir Hegel. Por eso, lo que es real es racional, y lo que es racional es real, necesariamente. Si lógica y metafísica son la misma cosa, y el método que nos permite comprenderlas como sistema, en su movimiento constante, y en su devenir, y en su cambio, y en sus relaciones, es la dialéctica, entonces lo real solamente se puede conocer como un sistema que el espíritu ha constituido. ¿Sí? Pensémoslo en los casos de los análisis hegelianos de la historia. Cuando Hegel, la famosa carta, ¿no?, de Jena, donde dice: he visto al espíritu del mundo entrar por la puerta de Jena y es Napoleón, ¿no? Ahí tenemos el movimiento de lo general, el movimiento de la historia como historia universal, porque sí, Napoleón es un conquistador, avasallador, pero integró a Europa.
lo que dice Hegel es: el espíritu avanza por el lado negativo. La negatividad es el motor de la historia. No podría haber progreso, no podría haber avance hacia la libertad sin la negatividad, sin los desgarros de la conciencia, sin los dramas tremendos y terribles de la historia universal, en donde por supuesto que hay guerras y por supuesto que hay muertos, y sin duda eso siempre va a ser lamentable, pero lo verdadero no son los particulares, lo verdadero es el movimiento de lo general, y la libertad se realiza como sistema en el sistema del derecho de los estados modernos. ¿No es cierto? Por eso Hegel va a decir: no podemos concebir el movimiento de la realidad en sus particularidades. Solamente lo podemos concebir en su movimiento universal. Lo verdadero es lo universal. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, si no, me pueden reclamar al final. Pero a partir de este punto está precisamente la línea de discusión y de ruptura que hay con el pensamiento de Frankl. Si Hegel creía que Napoleón era el espíritu del mundo que entraba anunciando la verdad de lo universal, la construcción del Estado en la Europa moderna, los pensadores judíos y alemanes que viven el desgarro de su conciencia y de la vida dañada, esa vida que no vive, como va a decir Adorno, en carne propia, los pensadores que filosóficamente se enfrentan a la experiencia de los campos de concentración, del asesinato a escala industrializada, la necesidad del exilio, conocer que en un sistema de libertades supuestas como Estados Unidos también hay racismo en el sur, con el Ku Klux Klan, etc. Todo esto, va a decir Adorno, nos permite ponernos en el lado inverso a Hegel. Lo verdadero no estaba en el todo. Lo verdadero, o mejor dicho, en la formulación negativa de Adorno, el todo es lo no verdadero. El movimiento de lo universal es el movimiento de la dominación. Pero la dominación es fáctica, no es necesaria, va a decir Adorno. Por eso filosóficamente puede sostener esta consigna que en el fondo es muy potente filosóficamente hablando. El todo es lo no verdadero. Lo verdadero es lo que resiste. Lo verdadero es lo que se niega a integrarse en la totalidad ciega del avance de la historia. Lo verdadero es lo que se opone al terror atómico, lo que se opone al movimiento del ascenso fascista en Europa, lo verdadero es lo que se opone a los feminicidios en México hoy en día. El todo es lo no verdadero, va a decir Adorno, ¿no? El sistema es lo falso, pero no porque no esté adecuado al mundo tal como existe, sino precisamente porque existe tal como es. Por eso el todo es lo no verdadero. Ahí donde hay opresión, ahí donde hay una sociedad que se organiza en clases, donde una clase subsiste por la explotación material de la otra, donde la plusvalía no se puede generar sin la explotación intensiva del trabajo, incluido el trabajo doméstico, hay que pensar que el sistema de la racionalidad como su totalidad es lo no verdadero. ¿Sí me explico? Por eso Adorno, con este planteamiento especulativo, ontológico, dialéctico, en último análisis, va a decir: el punto de partida de la dialéctica no es la afirmación de lo real. No hacemos dialéctica para explicar el mundo tal como es. Hacemos dialéctica porque tenemos que partir de lo negativo. Tenemos que partir de los desgarros de la experiencia. Tenemos que partir de las situaciones de terror abrumador que no hemos podido superar en términos de racionalidad tecnológica. Tenemos que partir de la negatividad para poder explicar cómo el sistema de la racionalidad moderna europea, en tanto que sistema, es lo no verdadero. Y no verdadero en el vocabulario hegeliano quiere decir no necesario. Eso es en el fondo lo que quiere decir lo no verdadero. Es lo que no es necesario. Puede ser de otra manera. Podemos aspirar a un mundo totalmente otro. Ese sería el planteamiento de Adorno. Por eso, hablando de alegorías de la historia, ¿no? Como hacía el querido Benjamin, si Hegel nos dice que Napoleón es el espíritu del mundo, Adorno va a decir en un aforismo de Mínima Moralia: he visto al espíritu de mi siglo, y es una bomba sin cabeza, ¿no? Una bomba inteligente, podríamos decir, ¿no? Eso es el espíritu del mundo, dice Adorno. Por eso no puede ser verdadero. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces la negatividad, incluso la negatividad muy concreta, es el punto de partida del pensamiento dialéctico. Por eso cuando Marx y cuando la Escuela de Frankfurt dicen
hay una sociedad de clases, no usan esa categoría en un sentido descriptivo, lo usan de una manera crítica. El concepto de clase se opone a la sociedad de clases. Su superación no se puede dar en el pensamiento, su superación solo se puede dar en la praxis histórica y concreta. Pero, en este sentido, Adorno va a revirar con una crítica a Hegel, diciendo, entre otras cosas, que no todo lo real es racional y no todo lo racional es real. Abraza el pensamiento dialéctico, pero trata de superar a Hegel en términos dialécticos. Hegel partía de la afirmación de lo real tal como estaba dado para explicarlo como sistema, es decir, como necesidad. Adorno va a partir de la negatividad, va a partir de la negación de ese sistema para mostrarlo como contingente, como ideología, como, ¿cómo podríamos decir? Como no necesario. Por eso Adorno va a conseguir, va a permanecer en el pensamiento dialéctico, pero el axioma adorniano es: hay que persistir en lo negativo. La verdad está en lo negativo, ¿no? En lo que resiste y no permite que se apuntale el cierre del pensamiento con la realidad en tanto que sistema. ¿Okay? Por eso el planteamiento crítico filosóficamente es tan potente en la primera generación de la escuela de Frankfurt. Asumen una metafísica y una ontología y una filosofía de la historia que a muchos hoy en día les resulta problemática. Pero bueno, en este sentido, como ustedes saben, en la dialéctica de la ilustración, Adorno y Horkheimer van a plantear una de las críticas más potentes que ha habido en el pensamiento filosófico del siglo XX en Centroeuropa, y precisamente van a tratar de mostrar un par de cuestiones. Voy a destacar dos puntos de la dialéctica de la ilustración. Si bien es un libro monumental y en sí mismo pues una sesión no sería suficiente, voy a tratar de darles como, no sé, lo que para mí son como las pepitas de oro de ese libro, ¿no? Dos cosas fundamentalmente plantean ahí tanto Horkheimer como el propio Adorno. La primera es que el pensamiento ilustrado, van a sugerir, ¿no?, el pensamiento ilustrado que en todos lados ha intentado convertir al ser humano en señor, dialécticamente ha generado su contrario, es decir, al fascismo. El pensamiento ilustrado que buscaba convertir al ser humano en señor de la naturaleza, en señor de sí mismo, conseguir alcanzar su libertad como progreso, y en creador de la técnica, en última instancia, se ha resuelto como dialécticamente dentro de la modernidad tardía, se ha resuelto como fascismo, ¿no? El problema que plantean ellos es cómo es que el pensamiento ilustrado que se oponía a toda forma de sometimiento y de subyugación ha degenerado en fascismo dentro de la Europa moderna. Ese es el problema. ¿Cómo es que la razón ha llevado dialécticamente a su negación, a su oposición, a su contrario, al fascismo, ¿no? Al fascismo que quema libros y que dice que el cambio climático es un invento de los marxistas, ¿no? ¿Cómo es que el pensamiento ilustrado ha generado precisamente su opuesto dialéctico? Pero al mismo tiempo van a decir que ya el mito en sí mismo también aspiraba a ser ilustración. Digamos que lo que ellos explican es precisamente una línea de continuidad compleja, dialéctica, entre la antigüedad y el pensamiento moderno, que sigue siendo sistema. El problema, van a decir Adorno y Horkheimer, está precisamente en la manera en que el criterio de la racionalidad se plantea en este sistema ilustrado. El problema ya estaba en la ilustración, van a decir ellos. Lo que pasa es que durante el fascismo se despliega dialécticamente para revelar en ese movimiento de lo general esas contradicciones, ¿no? ¿Por qué ya estaba implícito, ya estaba íncito, estaba en sí, pero todavía no para sí, el germen del autoritarismo en el pensamiento ilustrado?
Principalmente porque, como dice Adorno, la aspiración del pensamiento ilustrado es hacer de los seres racionales señores, hacerlos amos. Por lo tanto, la naturaleza no podía ser otra cosa que siervo. Y junto con la naturaleza, cualquier otra figura de la alteridad que no fuera inmediatamente equiparable al sistema de la racionalidad, es decir, a lo necesario, es decir, al varón, en última instancia. Lo que van a decir ellos es que el sistema de la racionalidad ilustrada era ya patriarcal, por eso el todo no puede ser verdadero, ¿sí se dan cuenta? Y es patriarca en ese sentido, porque se trata de convertir en señor, ¿sí me explico? En potentado, se trata de convertirse en el amo de el mundo a partir de la mediación tecnológica. En ese sentido, lo que vemos es en la Escuela de Frankfurt una recuperación, me atrevería yo a decir, crítica, dialéctica por supuesto, de uno de los grandes diagnósticos de Max Weber, que ustedes recordarán. Weber filosóficamente es muy importante cuando nos dice que la modernidad es una jaula de hierro. Digamos que ese es el diagnóstico crítico al que llega Max Weber en sus trabajos de sociología madura, sobre todo en sus trabajos de sociología de la religión. Cuando Max Weber dice que el proceso de la modernidad es equiparable al proceso de la racionalización, lo que está diciéndonos es que el proceso de la racionalización moderna no es otra cosa que el famoso desencantamiento del mundo. Ese concepto que Adorno y Horkheimer van a utilizar con mucha audacia y mucha importancia dentro de la dialéctica de la ilustración es un concepto de Max Weber. Es justamente con Max Weber donde encontramos otro punto de partida, me parece, para el diálogo entre Foucault y la Escuela de Frankfurt, ¿no? Ahora van a ver por qué. Entre otras cosas porque cuando Max Weber nos dice que el proceso de racionalización del mundo moderno es el desencantamiento del mundo, lo sostiene porque para Weber la razón no es una, sino que se puede analizar de forma plural. La tesis weberiana para la sociología de las religiones lo que nos muestra es una tesis pluralista en el análisis de los procesos de racionalización de la sociedad. Hay distintos tipos de tipos ideales de formas de racionalidad, podríamos llamarlas así. Claro, estos tipos ideales nunca los vamos a encontrar empíricamente en estado químicamente puro. Siempre están mixtos, están juxtapuestos unos con otros. Pero Weber los distingue analíticamente por un modo meramente didáctico, me atrevo yo a decir, ¿no? Estos tipos ideales, que son herramientas heurísticas, categorías para el debate y para economizar términos, son los siguientes. Weber propone que las llamadas sociedades premodernas, con todas las comillas que pueda uno ponerle a esa categoría, lo premoderno, Weber sugiere que en las sociedades así llamadas premodernas hay dos tipos de racionalidad, digamos, promedio, ¿no? La gente se comporta por costumbre o por carisma, ¿no? Uno obedece las órdenes de un líder por costumbre, es un sistema más o menos constitucionario, yo lo tengo que respetar, o por el carisma del jefe de la tribu. Ah, bueno, este tipo hace que llueva y por lo tanto yo me voy a pegar a ese mandato. En las sociedades modernas, dice Max Weber, los tipos de racionalidad que predominan suelen ser otros. Son dos, el tipo de racionalidad acorde a fines, la racionalidad meramente teleológica, hago esto porque es mi convicción hacerlo, como en la ética kantiana, deontológica, hago esto no porque vaya a ser feliz, sino porque es mi deber cumplir con la norma, o la racionalidad acorde a medios y fines, la Zweckrationalität, como la llama Max Weber. Racionalidad acorde a medios y fines no es otra cosa que el razonamiento instrumental, famoso, ¿no? Pienso en los medios que son necesarios para cumplir con mi meta, sin importar la validez de mi meta o su legitimidad. Lo mismo puedo aplicar un procedimiento a escala industrial para el cultivo, el monocultivo de semillas genéticamente modificadas, o para convertir un campo de golf en un campo de concentración y de extremismo. Digamos que la misma racionalidad, acorde a medios y fines, se puede aplicar indistintamente a distintos objetivos, sin importar cuál sea el objetivo.
Si hasta aquí vamos bien, lo que la Escuela de Frankfurt va a señalar es que precisamente en el corazón crítico del diagnóstico weberiano del desencantamiento del mundo, vemos el movimiento de la racionalidad ilustrada como sistema, una racionalidad patriarcal, como ya habíamos dicho, implicando la categoría de género, por supuesto, y además de todo esto, lo que encontramos es que ese sistema de la racionalidad ilustrada es también una racionalidad de corte técnico-instrumental. La ciencia y la tecnología se emplean para dominar y someter al mundo, a la naturaleza, sin entablar otro tipo de relación que pudiéramos imaginarnos con ella. En ese sentido, es por eso que Adorno y Horkheimer van a llegar a la conclusión de que el propio germen del autoritarismo moderno estaba ya implícito en el despliegue de la racionalidad ilustrada, porque en sus propios términos como sistema ya se planteaba de una manera patriarcal, ya se planteaba de una manera dominante, como un sistema de dominio. Y ponen por ahí siempre una famosa cita de Bacon, de Tom Morgan, en donde Bacon dice algo así como que hay que tratar a la naturaleza como si fuera una especie de menor de edad. Ahí está precisamente esta contradicción inmanente a la propia racionalidad ilustrada, ¿no? Entonces, precisamente a partir de este planteamiento, ¿no?, a partir de este planteamiento que he tratado de explicarles lo más sucintamente que me es posible, ¿no? Seguro hay muchos detalles que se nos pierden. Digamos que el diagnóstico hacia el que avanza el trabajo maduro de la Escuela de Frankfurt, sobre todo en el exilio y a su vuelta a Alemania, recorre dos grandes puntos temáticos, dos grandes puntos conceptuales, si pudiéramos llamarlos así. El primero tiene que ver con toda la necesidad que tiene el Instituto de Frankfurt, sobre todo en Estados Unidos, la necesidad que tienen de hacer un estudio empírico, sociológico y psicológico, de la personalidad autoritaria y de la familia autoritaria en él. Este análisis al que obsesivamente regresan, y yo creo que tendríamos que volver a él porque hay ahí muchas cosas que nos permitirían explicar nuestro tiempo hoy en día, precisamente en esta descripción de la personalidad autoritaria está enlazado un tema previo del Instituto de Frankfurt sobre el que muy pocas veces se ha puesto atención, y que es el análisis que hacen de los capitalismos de Estado. El análisis que hacen de los capitalismos de Estado, que es un análisis empírico de lo más rico y lamentablemente poco valorado, es un análisis que han hecho economistas como Friedrich Pollock, como juristas como Franz Neumann en Behemoth, y el propio Max Horkheimer en un artículo que se llama así, Estado Autoritario. A partir de esta categoría del Estado capitalista, fundamentalmente lo que la Escuela de Frankfurt nos va a decir es, a ver, la base para explicar el desarrollo y el ascenso del fascismo solamente puede ser una explicación económica. Son marxistas, ¿no? Hay que explicar la superestructura por la estructura, no porque una determina la otra, sino porque son fenómenos unitarios. ¿Qué sientan materialmente las bases para el surgimiento de la personalidad autoritaria dentro del fascismo? La abolición de las condiciones del mercado librecambista de comienzos del siglo XV y que se desarrolla hasta el siglo XIX. Dicho de otra manera, los liberales sentaron las condiciones materiales para su propia supresión como clase. Porque al generar grandes acumulaciones de capital, estas acumulaciones del capital ya no se podían almacenar dispersamente en pocas manos o a escala de grandes propietarios. Necesitaban grandes firmas, y las grandes firmas se convirtieron en monopolios, y los monopolios se convirtieron en trusts internacionales que acumulaban tal cantidad de riqueza que tenían en términos reales mayor poder de gestión y poder político, en último análisis, que los propios estados nacionales. La generación, la abolición de la pequeña propiedad privada y la formación de los grandes consorcios de capital monopólico, en ese sentido, van a sentar las condiciones materiales para la eliminación de la libertad individual. Al eliminar las condiciones de la libertad individual,
los estados autoritarios de Europa van a tomar la función de los capitalistas particulares y van a generar un tipo de economía dirigista en donde las fuerzas en última instancia se van a destinar a la guerra para solventar la crisis que generó el liberalismo clásico. En consecuencia, es que es brillante, es brutal, o sea, en consecuencia, no fue el proletariado el sepulturero de la burguesía, fue la propia burguesía durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el análisis crítico de la Escuela de Frankfurt. El fascismo de Mussolini, de Hitler, de Franco, solo es posible, materialmente hablando, a partir de la economía monopólica que genera el imperialismo, como les enseñó Lenin. Bueno, esa sería otra página aparte, ¿no? Pero, acabando la Segunda Guerra Mundial y con el ascenso del llamado mundo libre y luego del bloque soviético y ellos viviendo precariamente, la verdad sea dicha, en Estados Unidos, todo el mundo hubiera imaginado, ah, bueno, pues en Estados Unidos tenemos como, ¿no?, la tierra de las oportunidades, el sueño americano y todas estas pavadas, y ellos no tienen todo lo contrario. Lo que dicen es, tenemos que observar con terror que precisamente en el país que considera haber convertido a la libertad en sistema jurídico y ser el gran defensor de la propiedad privada, ahí también hay el germen del fascismo, que no se expresa como un estado mafioso enlazado con el capitalismo monopólico, pero sí con un estado de bienestar que ha subsumido las necesidades del proletariado integrándolas en su propio mecanismo de circulación y de generación de valor. ¿Hacia qué estamos avanzando en Estados Unidos, van a decir ellos? Hacia un mundo enteramente administrado. Un mundo enteramente administrado introduce la lógica de la mercancía y del valor de cambio en todas y cada una de las esferas de la vida social, mercantilizando con eso todo el mundo de la vida, sin dejar apenas un resquicio para la propia libertad del individuo, ¿no? El individuo en un mundo enteramente administrado es un individuo que se reifica, no por la presión de un amo externo a su conciencia, sino por su propia, su propia necesidad de someterse al movimiento de lo general. En el mundo enteramente administrado, el individuo se subsume a la totalidad y el todo es lo no verdadero. Volvemos nuevamente a esa consigna doniana. Sí va cobrando sentido, ¿no es cierto? El todo es lo no verdadero porque el individuo, no sé, piénsenlo hoy en día, ¿no? Si tú te atreves a decir en redes sociales que no te gusta, no sé, Katy Perry o cualquier tontería de esas, ¿no? La gente de inmediato te pregunta, ¿pero por qué no te gusta? Te tiene que gustar, es música que te relaja. ¿Sí me explico? La presión de la totalidad que sofoca al individuo. Ese es el movimiento del universal, visto de manera empírica y muy chapa, ¿verdad? ¿No? Pero digamos que, si lo pensamos en términos de su escala general, es por eso que la cultura se vuelve industria, es por eso que la lógica del valor de cambio se ve implícita en cada una de las esferas de la relación social. Por supuesto que el análisis de la Escuela de Frankfurt llega, porque pues, la vida de los autores no da para más, piensen que Adorno fallece en el 69, por ahí, ¿no? Horkheimer, unos años después apenas. Por supuesto que ellos no van a ver el movimiento de los estados de bienestar en Europa, luego el desmantelamiento neoliberal, etc. Pero eso sí lo va a ver Foucault. Y entonces podemos pasar, si me permiten, ahora sí al planteamiento de Foucault, ¿no? Al menos dedicarme un par de minutos porque me excedí hablando de la Escuela de Frankfurt. Pero creo que era importante. ¿Qué va a pasar en el análisis de Foucault? Foucault, claro, va a ver todo este trabajo que ya está completo, articulado en libros, en ensayos, en textos y va a decir, pero por supuesto que aquí estaba la llave maestra para entrar a una crítica de la racionalidad de la modernidad. Grandes diferencias metodológicas y yo me atrevería a decir que filosóficas que Foucault guarda con la Escuela de Frankfurt. Para empezar, sobre todo en este texto que les digo, Foucault va a decir, ok, Descartes a Hegel, y como vemos adelante de ellos, surge dentro de la filosofía moderna una necesidad fundamental, dos grandes necesidades fundamentales.
La primera es que el pensamiento moderno, y quizás solo el pensamiento moderno, y en eso tal vez tenga razón Foucault, es el único que se ha podido plantear como problema su propio presente. ¿Cómo hemos llegado a ser lo que somos? Es un problema filosófico que solo puede surgir en la modernidad, por sus condiciones epistemológicas, políticas, etc. Convertir el tiempo en un objeto de la reflexión. Piensen en Hegel, por supuesto, ¿no? Cuando Hegel trata de pensar su tiempo en conceptos, cuando Hegel trata de pensar el presente en su movimiento real como sistema, precisamente ese es el gran afán del pensamiento moderno, ¿no? Pensar el tiempo en su propio movimiento, pensar el presente de lo que somos, nuestra identidad, si quieren verlo así, como un problema filosófico válido. El propio Kant lo hacía en sus artículos sobre qué es la ilustración, etc., ¿no? Fichte, Mendelssohn, en fin, podríamos hablar de muchísimos, Lessing, etc., ¿no? Pero, además, dice Hugo, uno de los grandes problemas que se plantea la filosofía moderna, además de este nuestro presente, por eso Foucault va a decir, se trata de hacer una ontología del presente, se trata de pensar qué somos nosotros aquí y ahora, cómo hemos llegado a ser esto, por qué no es necesario que seamos de esta manera, etc. ¿No? Es una pregunta bastante audaz desde muchos puntos de vista. La otra arista es, dice Foucault, precisamente la manera en que el pensamiento moderno se plantea como una crítica de la razón. Y por supuesto ya Kant había inaugurado la filosofía crítica en ese sentido, ¿no? Cuando escribe sus tres críticas la crítica de la razón pura, la crítica de la razón práctica, etc., ¿no? En donde Kant trata de cuestionar la metafísica moderna hasta su momento, ¿no? Haciendo un análisis de las condiciones que son lógicas y necesarias para el conocimiento, etc. Ahí comienza, dice Foucault, un poco el movimiento emancipador del propio pensamiento moderno. Hacer una crítica de la racionalidad, dice Foucault. Pero, ¿cuál es la distancia filosófica que Foucault toma con los grandes antecesores de la Escuela de Frankfurt? Que Foucault no necesita asumir una ontología monista para pensar esta crítica, a diferencia de Adorno y de Horkheimer. ¿Qué quiere decir esto? Adorno y Horkheimer, a pesar de la crítica que hacen a Hegel, siguen conservando de Hegel la aspiración al sistema. Y por lo tanto, Adorno y Horkheimer lo que están haciendo es describir el despliegue dialéctico de la razón como una razón. ¿Sí me explico? La europea, porque no conocieron otra, ¿no? Una razón que se despliega dialécticamente a partir de sus contradicciones, de sus desgarramientos para recuperarse como sistema, o como la negación de ese sistema en el fascismo, por ejemplo, o como su articulación en tanto que sistema en el mundo enteramente administrado. Foucault va a decir, en lugar de partir de que la razón es una que se despliega dialécticamente en términos especulativos, pues mejor partamos de una suposición metodológica mucho más elemental. Partamos de la idea de que hay una pluralidad de procesos de racionalización y ya no nos comprometemos con la metafísica del sistema que está todavía implícita en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Es un movimiento genial también, ¿no? O sea, en términos metodológicos. No tira, como dice el problema, ¿no? No hay que tirar el agua con todo y el niño, ¿no? Como se queda con el niño, el diagnóstico crítico, pero tira el agua. No necesita el sistema para explicar los procesos de racionalización, porque son plurales y son diversos, y tienen distintos grados de cohesión en el proceso histórico. Si esto es así, y Foucault no analiza el despliegue de la razón en la historia universal, sino más bien genealogías plurales y diversificadas de procesos de racionalización de la modernidad distintos, entonces lo que Foucault plantea es una analítica del poder y no una teoría política. Foucault no hace una teoría política porque él no necesita partir de supuestos universales para explicar la realidad particular y contingente. Él no habla de el Estado, la sociedad civil, el derecho, etc. Foucault analiza más bien cómo, a partir de una serie de prácticas discursivas, de relación de sí consigo mismo, de relaciones de poder, se constituyen epistemes, dispositivos políticos y formas de subjetivación. Sí, lo dije bien. Ajá. Entonces, a partir de esta escala de análisis diferente,
Es curioso que Foucault se queda más con Weber que con Hegel. Y se queda más con Weber que con Hegel porque precisamente ha sido Max Weber y quizás Jacob Burckhardt, en otro orden de ideas, uno de los primeros que plantea un análisis de los ethos de la modernidad. El libro de Weber sobre la ética protestante y el espíritu del capitalismo es en último análisis precisamente un estudio de un ethos dentro de la modernidad. Es interesante analizar esa genealogía del pensamiento de los ethos, porque no solamente está en Max Weber, está en Walter Benjamin, está en el propio Foucault, pero también va a estar en Bolívar Echeverría, ¿no? Yo creo que Bolívar Echeverría es el último gran representante de esta filosofía de los ethos de la modernidad. A lo mejor este lo dio mucho, ¿no? Entonces, y además creo que es verdadero. Entonces, lo que vemos ahí, ¿no? Fue maestro de aquí. Entonces, asumiendo esta hipótesis pluralista que no implica la necesidad de una metafísica del sistema, como todavía aparece de algún modo, aunque sea negativo en la escuela de Frankfurt, precisamente lo que Foucault va a hacer es una genealogía, como decíamos, de estos procesos de racionalización. Y aquí había muchísimas cosas que decir. Voy a destacar solamente dos líneas maestras de esta genealogía que nos enlazan con el análisis que hace Foucault del tiempo contemporáneo. Precisamente en torno a la categoría de la administración, que habíamos visto que era muy importante para el pensamiento de la escuela de Frankfurt, el mundo entero administrado, su última palabra, prácticamente la última. En el caso de Foucault, de una manera muy curiosa, casi también va a ser la última palabra. Porque solemos tener una imagen de Foucault como el pensador de la microfísica, del poder, de las disciplinas y de vigilar y castigar. Pero si nosotros revisamos sus últimos textos, Foucault renuncia a todo eso, renuncia al modelo de la guerra para pensar las relaciones de poder y habla más bien de la formación de la gubernamentalidad. Foucault está interesado cada vez más al final de sus días, sobre todo en los años 80, en trazar una genealogía de las prácticas y las técnicas del gobierno o del gobierno como un proceso de racionalización moderno. Y sorprendentemente la historia que encuentra Foucault, y en esto hay un punto de encuentro que creo que es nada azaroso entre Foucault y la escuela de Frankfurt, es remitiéndose a la antigüedad, pero no a la antigüedad clásica, es decir, no a la antigüedad occidental, no a Grecia y Roma, sino más bien a Egipto y el mundo semítico. Y es ahí donde Foucault va a encontrar los rudimentos y los elementos de la conformación de prácticas de pastoreo, pero no de rebaños, sino de hombres, de poblaciones. Entonces Foucault descubre cómo las sociedades en el Medio Oriente, las sociedades semíticas predominantemente, generaron un tipo de racionalidad política que no podía concebir Platón, que no podía concebir Aristóteles, y que sin embargo Occidente importó cada vez más determinantemente en sus relaciones políticas a partir del siglo XVII. Las artes del gobierno se van a estatalizar a partir del siglo XVII. ¿Dónde surgen estas artes de gobierno y cómo surgen estas artes de gobierno? Foucault va a proponer hipotéticamente la categoría del poder pastoral. Y todo el mundo ha oído hablar de esa categoría, seguro. El poder pastoral para Foucault, digamos, tiene una cualidad muy, muy interesante. Tiene la cualidad de poder ser ejercido. Es un tipo de racionalización del poder que puede ejercerse sobre el individuo al mismo tiempo que sobre la totalidad. Es un poder que singulariza, mejor, individualiza y al mismo tiempo totaliza. Un poder que puede trabajar en los dos frentes al mismo tiempo, sin contradicción. ¿Cómo pudo surgir una racionalidad política de ese tipo? Se pregunta Foucault. Y él va a decir, tiene una matriz religiosa. Aquí está el corazón de Max Weber nuevamente. Tiene una matriz religiosa este tipo de racionalidad política. Surge en todas las metafóricas, ¿no?, del pensamiento semítico, en donde la relación preferente de los individuos que buscan la redención es una relación con un pastor de almas, un pastor que, digamos, al mismo tiempo que conoce los pensamientos de todos y cada uno, conoce, digamos, la conducta y el comportamiento de la totalidad. En ese sentido, el poder pastoral, dice Foucault,
tiene esta doble cualidad, omnes et singulatim, sobre todos y cada uno, como dice la fórmula latina, ¿no? Que es justamente de una homilía pastoral. Pero además, finalmente sobre sí mismo también. Sí, sobre uno mismo. Y entonces, dice Foucault, bueno, ustedes conocerán la famosa parábola de la, ¿cómo le llaman? De la oveja negra, o no sé, la oveja descarriada, ¿no? Que es este relato en donde, pues, bueno, un pastor virtuoso se dedica a cuidar a todo su rebaño, los alimenta, los procura, todo el mundo está muy feliz y contento. Y de pronto una de estas ovejitas, por X razón, se le pierde del rebaño. Entonces el buen pastor lo que hace es llevar a todo el rebaño a los corrales, digamos, ¿no? Ya que están todos seguros, los encierra y él compromete su vida para ir a buscar a esta ovejita perdida, descarriada, ¿no? Y se le encuentra en una tormenta, como ahora, ¿no? En un barranco que se cayó y la pobre ovejita berreaba porque estaba dolorida, y él baja y la salva y se la lleva y la reintegra al rebaño. La metáfora, bueno, más bien el mensaje que hay detrás de todo esto, como todos los mexicanos, porque pues, el cristianismo es como un background, ¿no? El catolicismo es nuestro background, pues, de modo, del mundo de la vida. Va a decir Foucault, bueno, como todos ustedes saben, pues, la enseñanza implícita en esta parábola es que la salvación de todas las almas depende de la salvación de uno. Si una no se salva, ninguna se salva. O todos o nadie. Omnes et singular. ¿Ok? Todos y cada uno. También es otra posible traducción. Entonces, lo que tenemos en esta figura del pastor o del poder pastoral, dice Foucault, es que por supuesto que también se va a inventar la tecnología de la confesión, en donde cada uno pierde sus pensamientos más pecaminosos y sus deseos más ocultos, inconfesados, al director de conciencia que en ese momento da pautas e instrucciones para la salvación de las almas. Claro que ese ejercicio que uno podría considerar como una cuestión meramente pueril en la edad moderna, va a decir Foucault, que, bueno, por un lado se va a ver reflejado en la formación del psicoanálisis, aunque los psicoanalistas ya han contestado esta crítica de una manera muy inteligente también, ¿no? Pero, y esta es la cuestión que a mí me parece todavía más determinante que esta crítica, digamos que en este poder que se ejerce sobre todos y cada uno, el poder pastoral se va a tramitar como un cuidado sobre la sexualidad de todos y cada uno. Por eso va a decir Foucault que es una trampa, y aquí tiene un diálogo crítico con Marcuse y con Reich, entre otros. Foucault va a decir, no es cierto. Esa idea de que nos vendieron en los años 60 de la contracultura de que la liberación de la sexualidad era la subjetividad es todo lo contrario. La sexualidad, en tanto que tal, es un dispositivo político que nos sujeta. El deseo es siempre un deseo normalizador. El deseo es ya siempre una maquinaria de normalización, de control de las subjetividades modernas. Estamos entrampados en la sexualidad. La sexualidad es un trampa. Aquí hay una gran línea de ruptura, precisamente con Deleuze. Ya después hablamos de eso si quieren. Pero en este punto, ¿no? Dice Foucault, pues más bien de nada ha hablado Occidente más que de la sexualidad. Todo el tiempo, ¿no? La sexualidad es el corazón último del secreto del sujeto. Y mientras más hablamos de ella, mientras más la liberamos y mientras menos candado le ponemos, más nos sujetamos. Esa es la ironía del proceso de la sexualidad, ¿no? La sexualidad para Foucault nunca puede ser un proceso emancipatorio. Es ya siempre una trampa. Después les doy una hipótesis de por qué me parece que esto es así. Pero esto es Foucault. A partir de esto, Foucault va a plantear el análisis de la biopolítica. Y la biopolítica la define ni más ni menos que como una administración de las poblaciones. Vean ustedes el paralelismo tenso con la escuela de Frankfurt. Ellos hablaban de un mundo enteramente administrado, Foucault habla de una administración de poblaciones, como una racionalidad más específica que se ejerce dentro de los procesos políticos de Europa, que son los que él conoció y analizó. Ahora, dentro de estas líneas de ruptura podemos ver otra. Ya vimos que hay una ruptura con Marcuse. Ahora vemos una ruptura más fuerte
con el propio Adorno y con la propia tesis de Horkheimer y de Adorno en su conjunto. Recordarán ustedes que decíamos que para Adorno y Horkheimer la lógica de la mercantilización se había vuelto universal, ¿no es cierto? Y que por eso el proceso de reificación, que podemos definir muy simplemente como convertir al ser humano en un medio, en un fin, para usar el vocabulario bueno y viejo de Kant, digamos que era como el diagnóstico de la teoría crítica. Ahora, lo que va a pasar con Foucault es que lo que él sugiere es que la lógica de la mercantilización, si bien es importante, no es suficiente para explicar los procesos de racionalización de la modernidad. Foucault va a decir, es falso que la forma mercancía se haya vuelto la forma universal de la subjetividad. Allá hay una ruptura muy fuerte con la teoría crítica de la escuela de Frankfurt, porque él no considera que ese proceso puede ser dialectizable, es decir, universalizable, como el movimiento de la totalidad como sistema. Foucault va a decir, claro que la mercantilización tiene mucho que ver en la esfera de la economía, de la producción de los valores, y Marx tenía toda la razón del mundo en su teoría de la plusvalía, acerca de cómo la plusvalía se genera por la explotación intensiva del trabajo obrero, ¿no? Sin duda, no hay ningún problema. El problema, dice Foucault, es que en la biopolítica contemporánea, o lo que él trata de perfilar así, mejor dicho, en la racionalidad gubernamental contemporánea, que es la propia del neoliberalismo, y aquí está la ruptura interesante, sugerente, lo que Foucault va a proponer es que ya no es la forma de la mercancía que uno tiene consigo mismo, sino la forma del empresario. Uno se vuelve empresario de sí dentro de las relaciones de la biopolítica en los tiempos llamados neoliberales, o que podríamos llamar neoliberales. Claro que esto lo va a plantear Foucault en un curso que se llama Nacimiento de la Biopolítica, que curiosamente de lo único que no habla es de biopolítica. es más bien un análisis de... No, hay algunas indicaciones. Abre pautas, ¿cierto? Abre, no las sistematiza, pero ahí dice, por aquí podríamos hablar de biopolítica. Sobre todo hace un análisis del surgimiento del postliberalismo alemán de la escuela de Austria, ¿no? También, y del surgimiento del nuevo liberalismo en Estados Unidos, sobre todo de la escuela de Chicago, digamos, de corte Friedman. Y lo que va a sugerir Foucault es que el problema del postliberalismo y del nuevo liberalismo es completamente distinto e irreductible al del liberalismo clásico. Me voy a permitir glosarlo en los últimos... Espero no estarlos aburriendo mucho. Sí nos da tiempo de elaborarlo, ¿no? Entonces, lo que dice Foucault es, ok, si ya vimos cómo una matriz de esta administración de las poblaciones que se va a integrar en los estados modernos a partir del siglo XVII como una regulación y una producción simultáneamente de la sexualidad de las poblaciones, ¿no? Viene de Oriente Medio, viene de esta práctica del poder pastoral. ¿Qué pasa con la biopolítica en tiempos del neoliberalismo? ¿Qué pasa con esta nueva forma de gubernamentalidad? Que yo creo que es muy importante tratar de sistematizar lo más posible. Foucault no lo logra del todo, y esto hay que destacarlo, que tal vez Nacimiento de la biopolítica es el único curso en donde Foucault aborda directamente un tema de actualidad. Prácticamente en todos los demás abordaba temas de actualidad, pero de soslayo, casi sin querer, ¿no? No era... El todo es lo no verdadero, ya ven. Lo hacía más bien de una forma, pues no sistemática, al menos no concienzuda o no intencional del todo. Elíptica. ¿Cómo? Elíptica. Elíptica. Era muy poco transparente en ese sentido. Sin embargo, en el Nacimiento de la biopolítica sí lo hace de una manera muy sistemática y muy concienzuda, y desde el principio esa es su intención. Lo que dice Foucault es que hay una gran ruptura entre el problema que podía plantearse en términos del liberalismo clásico y los problemas que surgen después de la Segunda Guerra Mundial con los nuevos tipos de liberalismo. ¿Cuál es esa discontinuidad? Y aquí es interesante el espejeo, ¿no? Si la escuela de Frankfurt hace una historia de la continuidad de la racionalidad como sistema de Grecia a Jena, ¿no? A la ilustración al menos, Foucault más bien va a mostrarnos las rupturas y las discontinuidades
entre el pensamiento clásico, del liberalismo clásico, y el nuevo liberalismo. ¿Qué pasa ahí? El problema de los liberales clásicos es muy elemental. Bueno, muy elemental. ¿Cómo no gobernar? ¿Cómo no gobernar? No en términos absolutos, sino de manera relativa y específica. ¿De qué manera el soberano no tiene que intervenir en la actividad económica para la generación y la tabulación de los costos, para la tabulación y la generación de los valores de cambio, etcétera? ¿De qué manera el soberano tiene que limitar su poder para no gobernar en la actividad mercantil? Y ustedes saben toda esa discusión bibliográfica que se desató entre los siglos XVII y XVIII, entre mercantilistas, fisiócratas y las primeras versiones del liberalismo, sobre todo en ilustración escocesa, principalmente con Adam Smith, ¿no? Digamos que una de las grandes apuestas de los liberales clásicos en ese sentido es que los soberanos, o expresado de forma moderna, los estados no intervengan en economía. Ese sería el problema clave. Locke, Hume, Smith, etcétera, están, digamos, en esa línea, ¿no? ¿Perdón? David Ricardo. David Ricardo, por supuesto, están en esa línea. En cambio, el problema que se plantea el nuevo liberalismo, sobre todo en Europa, es muy diferente. El problema que se planteaban alemanes y vieneses es cómo podemos hacer surgir un Estado a partir de un libre mercado funcional. Si los liberales clásicos trataban de llegar a una sociedad de libre mercado funcional, que no existía en la época de Adam Smith, propiamente. En cambio, los liberales alemanes, sobre todo los europeos, como les decía, partían del problema contrario. Ellos tenían un sistema de libre mercado completamente funcional y eficiente. El problema entonces era cómo generar condiciones de gobierno sobre un libre mercado. Un problema muy diferente, desde todos los puntos de vista. Por eso digamos que el Estado, bueno, los alemanes, como ustedes saben, van a recuperar pues, la vieja doctrina medieval del Estado de Derecho. Es un Estado formal, de equilibrio de poderes, todas estas cosas que más o menos se han vuelto como de sentido común, ¿no? En donde, digamos, el Estado sí tiene que intervenir solamente en un aspecto, ¿no? Esto lo va a decir Hayek, que si algo es Hayek es un antiintervencionista, ¿no? Pero Hayek va a decir, la única prerrogativa por la cual tiene que intervenir el Estado en economía es para generar legislaciones antimonopolios. Aprendieron bien la experiencia del fascismo. Entonces, Hayek es el anti-Schmidt en ese sentido, ¿no? Porque Hayek va a decir, bueno, sí, claro, el Estado solo tiene que intervenir en materia económica para evitar la conformación de grandes coaligaciones de capital. Porque grandes coaligaciones de capital son una verdadera amenaza para las libertades individuales. Eso es lo que van a plantear los liberales nuevos, ¿no? Sobre todo Hayek, von Mises, etcétera, ¿no? Lippmann, etcétera. Ese va a ser el principal problema. Después de eso, pues ya lo demás que saben, ¿no? El estado mínimo, el estado adelgazado, una cuestión meramente formal, etc. Pero en el lado anglosajón, ¿no? En el lado norteamericano, lo que va a ocurrir es una visión todavía más radicalizada de la que el propio Hayek pudiera por momentos formular, ¿no? Y esta formulación, dice Foucault, de una forma muy interesante también, que en gran medida se debe, digamos, el nuevo liberalismo estadounidense puede ser más radical que el europeo porque para ellos el liberalismo fue algo de sentido común. Digamos, no desató guerras ni procesos políticos muy ríspidos como los que hubo entre los distintos países que aspiraban a potencia en Europa, ¿no? En ese sentido, el pragmatismo y el liberalismo son una filosofía muy popular y muy común en Estados Unidos, o al menos es lo que plantea Foucault. Y a partir de eso, lo que Foucault señala es que, bueno, lo que plantea la Escuela de Chicago, como todos ustedes saben, es precisamente radicalizar la apuesta liberal en el sentido de que el Estado no solo no debe de intervenir en economía, sino que no debe de tener lo que hoy llamaríamos política pública. Cortar inversiones y cortar subsidios y cortar suministros en todo lo que sea posible, en educación, en sistemas de salud, en todos los sistemas de las necesidades de reproducción social, digamos. Desmantelar absolutamente el estado de bienestar, esa sería la apuesta, ¿no? Esto es muy interesante porque Foucault dice, aquí hay algo
¿Qué tienen en común los europeos y los norteamericanos? Y que la escuela de Frankfurt tal vez no vio con esos ojos, que es justamente que los nuevos liberalismos surgen de una especie de fobia al Estado, ¿no? Hay una fobia radical en los liberales al Estado, por eso es posible esa contradicción en términos del anarcocapitalismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como aspiraciones a un Estado mínimo, a un Estado que se anule a sí mismo, como si el Estado se pudiera anular a sí mismo por completo. No sé, o sea, como esta utopía liberal, ¿no? De que el libre mercado se puede regular por sí mismo y al regularse por sí mismo generará el bienestar de la sociedad. Toda esta, digamos, esta ideología que hay detrás de estos trabajos. Ahora, eso nos lleva al segundo punto, que yo creo que es el más sustancial en esta polémica y que tiene que ver con esta crítica que mencionaba anteriormente en la Escuela de Frankfurt. ¿Por qué no es la forma mercancía el mediador universal? ¿Por qué no es la forma mercancía, digamos, el proceso de racionalización predominante de la modernidad? Lo que Foucault va a sugerir es que no lo es, entre otras cosas, porque en la biopolítica contemporánea, bueno, la biopolítica que él alcanzó a analizar en los años 80, el principal problema que van a plantear Friedman y compañía es que el sujeto debe... Si hay un recorte en toda esta inversión pública, en todo el gasto público de los estados, y por lo tanto las estructuras de bienestar se suprimen, y ya no tenemos un estado administrado en ese sentido, ¿no? ¿Qué puede tener el individuo para solventar materialmente sus necesidades sociales? Lo que va a proponer Milton Friedman es, bueno, pues que el individuo tenga un... Claro, la respuesta siempre es simple y al mismo tiempo muy compleja, ¿no? Que, pues entonces, si el individuo quiere pagarse un hospital, pues debe de tener un trabajo tal que le permita generar un ingreso que le permita solventar sus necesidades individuales. Claro, ¿no? O sea, así de elemental. ¿Cómo se logra eso? Dice, la teoría de los nuevos liberales es un sistema de racionalidad distinto, dice Foucault, porque incluso para ellos ya no existe el salario. Lo que hay es una renta. Una renta que se le da al trabajador, que ya no es un trabajador, van a ver que es esta nueva figura, ¿no? Es una renta que se genera sobre tus capacidades. Tú tienes capacidades que ofrecerle a una empresa, la empresa te las financia, te generan una renta, y por lo tanto, dice Milton Friedman, lo que tenemos es un sujeto que tiene una relación de sí consigo mismo, del mismo tipo de una empresa. Soy una empresa para mí mismo. Debo de administrar mis capacidades, mis habilidades, skills, como dicen las reformas educativas contemporáneas. Debo administrar mis, ¿cómo dicen? Competencias y habilidades, ¿no? Para generar una renta. Y esa renta me permita subsidiar mis necesidades. Porque, como nos enseñó Margaret Thatcher, no existe la sociedad, solo hay individuos, ¿no? Entonces, en este individualismo casi adánico, digamos, la biopolítica empieza a tener un sentido completamente diferente. Incluso los alemanes y los norteamericanos hablan de una Vitalpolitik, ¿no? De una política de la vida o de una política vital como tal, ¿no? Que tiene que ver con cómo el principio empresa se convierte en una forma de subjetividad del individuo para sí mismo, ¿no? Y en eso estamos, digamos, en una medida nada desdeñable. Ahora, claro, cuando Foucault escribe esto, yo creo que Foucault, no sé qué piensen ustedes, ¿no? Lo lanzo así, me parece que Foucault se adelantó, fue muy preclaro, mucho más que algunos análisis marxistas al uso en su época, porque digamos que no había, no se veía claramente en el frente, ¿no? este ascenso del neoliberalismo tal como lo conocemos hoy, ya más desplegado y muchísimo más potente, que es casi la racionalidad única y dominante, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, Foucault plantea unos análisis que, en sus términos y a su modo y con sus métodos, y sin haber podido sistematizar del todo,
son muy, muy preclaros en esta cuestión, ¿no? Ahora, claro, hay muchas críticas que se le podrían hacer al planteamiento foucaultiano. La filósofa estadounidense Wendy Brown hace un libro fabuloso en donde critica también muchos de estos supuestos, retomándolos críticamente como debe ser, ¿no? Este libro se llama El pueblo sin atributos, se lo recomiendo mucho, es un estudio fantástico que vale mucho la pena analizar. Ahora, para ¿puedo cerrar con una reflexión última? Perdón, siempre hay algo en el tintero. Para acabar de articular este posible diálogo de Foucault con la Escuela de Frankfurt, describíamos dos grandes frentes, ¿no? Por un lado, digamos, un análisis de la práctica gubernamental, de la racionalidad administrativa que proviene de Medio Oriente. Por otra parte, y en eso se distingue de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Por otra parte, una explicación focalizada de la biopolítica, ¿no? Como una empresa, como un empresario de sí mismo en el liberalismo contemporáneo. Por último, y quizás uno de los puntos más ricos de la discusión, es cómo Foucault recupera o se siente cada vez más atraído por el concepto de la crítica sobre sus últimos análisis del gobierno. Durante el periodo en que Foucault empieza a analizar las prácticas de sí en la Grecia antigua y en el periodo helenístico. Y lo que Foucault va a decir es que, bueno, claro, la modernidad descubre y plantea algo muy importante con respecto de la crítica. Y creo que aquí hay un puente muy rico de debate con Frankfurt. Ese punto tiene que ver con que la crítica en la modernidad está emparentada con la virtud, dice Foucault. Lo dice en un texto en donde él analiza el escrito de Kant, de qué es la ilustración. Y lo que Foucault dice, bueno, ¿en qué sentido la crítica está emparentada con la virtud? La virtud, que es un concepto político en la modernidad. Piensen en Maquiavelo, piensen en la lectura ciceroniana que puede haber de Maquiavelo, piensen en Etienne de la Bouillie también, ¿no? El discurso sobre la servidumbre voluntaria. En fin, pensemos en esos primeros teóricos, siglo XV, de la ciencia política, de la filosofía política. Y Foucault lo que va a sugerir es que, bueno, ¿qué es finalmente la crítica? ¿En qué sentido podemos hablar de la crítica como virtud? Foucault va a decir que la crítica es una práctica, nunca está desligada de su objeto, es una práctica fática, está ya siempre ligada a un referente necesariamente. No es un movimiento especulativo vacío, sino que es la crítica de algo. Pero cuando uno practica la crítica, cuando uno ejerce la praxis crítica en ese sentido, Foucault dirá que la crítica es el arte de la desujetación. Así como los dispositivos de poder nos sujetan y nos constituyen como sujetos de una relación de subordinación o sometimiento, o nos producen como sujetos en último análisis, ¿no? Foucault lo que va a sugerir es que además de esa sujetación, la sujetissement es la palabra que los franceses emplean, del tousser a Foucault, Foucault lo que va a proponer es, además de que los dispositivos nos pueden enganchar efectivamente en una relación de poder, tenemos la práctica de la crítica que lo que nos permite es desujetarnos, no solo por interrogar, sino por ejercer, porque la práctica, como la libertad, es un ejercicio, al igual que el poder. Por eso dirá Foucault que nunca hay poder en potencia, todo poder está en ejercicio, está en acto. Lo mismo pasa con la libertad. Yo no tengo nunca una reserva de libertad que pueda guardarme en cada momento. O la ejerzo o no la ejerzo. Eso es todo lo que tenemos y es todo lo que podemos aspirar. Ejercer la libertad o no ejercerla. En ese sentido, la crítica es un cierto tipo de ejercicio, no propiamente de la libertad, pero sí de lo que Foucault va a llamar la inservidumbre voluntaria, ¿no? Es todavía más interesante. ¿Cómo nos podemos sublevar? Que es una de las palabras que más le gustaba a Foucault, cómo nos podemos insubordinar ante determinadas relaciones de poder. La crítica dice, no quiero ser gobernado, pero no en términos absolutos. No quiero ser gobernado por estos políticos, por estas reglas, por aquellas medidas. ¿Sí me explicó? La crítica es siempre un ejercicio específico. Y por lo tanto, me puedo desujetar de ciertos dispositivos de poder. Temporalmente como todo, ¿no? Digamos que para Foucault el poder y la libertad no son cuestión de Estado, son cuestiones de dinámicas. Por eso él habla de un agonismo de la libertad en ese sentido, ¿no? Siempre hay un
proceso de lucha, de contienda, como en el Agón griego, en donde yo me enfrento a un oponente, o no yo como individuo, sino un grupo social se enfrenta a otro grupo social por distintos medios, no solamente violentos o no necesariamente directos, también puede ser por leyes, puede ser por discursos, puede ser por políticas, etc. Y en consecuencia hay siempre un ejercicio dinámico de esas relaciones de la libertad, que para Foucault se resuelven en este análisis, como decíamos, no necesariamente sistemático, pero sí muy acabado y muy perfilado de lo que él entiende por libertad, ¿no? Entonces, bueno, esos son los puntos que yo tenía para conversar con ustedes. Espero haber sido lo suficientemente claro, y si no, pues tenemos tiempo para... antecedentes como Jean-Baptiste Vigo, ¿no? Que también es un pensador del tiempo y es un presentista, quizás es el primer real presentista que hay en la filosofía, y donde se articula, y concretamente en la introducción a la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es un texto icónico que a veces apesta un poquito a europeizante, ¿no? Pero que tiene una serie de elementos para fundar, a partir de la pregunta que se hace Weber, en términos de cómo un hijo de la civilización moderna puede entender su propio momento. Es una posición completamente kantiana que va a retomar evidentemente Foucault. Y la otra, en ese análisis del reprise que hace de Kant con un artículo del mismo título, Foucault va a llegar a una consideración que a mí me parece fundamental, que es la idea del paso de la minoridad a la mayoridad del hombre, en donde por supuesto que está en el centro de eso la libertad, y esa libertad expresada como nadie puede pensar en tu cabeza, tú puedes pensar con toda libertad, pero al mismo tiempo, diría Kant, obedece, porque ahí hay ciertas estructuras que permiten que la sociedad funcione. Y en esa medida, a mí me parece sorprendente cómo al final de su vida, Foucault no solamente concuerda con estas posiciones kantianas, sino que se acerca en cierta medida a Sartre. Pero al Sartre, que reconoce que la libertad como decisión, como opción, como elección, no es absoluta tampoco, sino que es la libertad de lo que puedes hacer con lo que se ha hecho de ti, es decir, con las sujeciones. En fin, yo quería, tengo algunas otras notitas, quizás más adelante podamos seguirlas conversando. Entonces, pues preguntas, no
más un comentario, profesor. Por favor. Sí, cómo no. En cuanto al... Yo quiero centrar en cuanto a la escuela de Frankfurt. Hay algo un poco de que me llama la atención. Como usted lo había dicho al principio, pues la mayoría de ellos son judíos. Me llama la atención que todos ellos al emigrar después de la... cuando llega Hitler al poder, emigran hacia Estados Unidos y, claro, ellos tenían buen capital. Pero algo que a mí me llama la atención, que siendo una especie de crítica, una teoría crítica al marxismo, ellos patrocinados con bastante dinero por parte de los Rockefeller y también del Instituto Tavistock. Y podría decirse que muchos de ellos vivían en la burguesía, a lo que ellos tanto criticaban. Eso nada más es un comentario. Y en el caso de, digamos, me llama mucho la atención Marcuse, ya sabe que usted es una especie de contestatario, líder de todos los estudiantes, y que hablaba mucho de la sexualidad. De alguna manera, sí tiene diferencias con Foucault, como usted lo dice, pero sí le veo una relación en cuanto a la sexualidad, ¿verdad? Y en el caso de este señor Hans Max Horkheimer, pues sí se ve una especie de, también de, pues, maneja el concepto de poder, habla de una, de una objetividad, de una racionalidad objetiva, una racionalidad subjetiva. Entonces hay un poder también en él. Y en Foucault yo lo quisiera decir que él también cae en un discurso de poder también. Su discurso también es una propuesta de poder. No escapa a esa discursividad, puesto que el axioma que le da cohesión a todo eso que él maneja, pues bien, no lo critica el mismo, sino que también tiene un discurso de poder. Nada más era un comentario. Gracias. Allá arriba. Yo tenía una conclusión sobre la sexualidad de Foucault. Sí, claro. Seguimos con algunas otras preguntas y me contestas, señor. También quería comentar algo sobre Deleuze. ¿Alguien más? Empezamos la primera respuesta. Okay. Adelante. Pues muchas gracias por sus comentarios. Voy a tratar de elaborar sobre estas cuestiones de Frankfurt y de financiamiento y esto. Sí, creo que Rolf Diggenshaus hace una historia muy muy detallada precisamente como de los financiamientos que podía alcanzar la escuela de Frankfurt. Uno se imagina que vivían en la abundancia, pero la verdad es que sinceramente no vivían como digamos en no estaban para despilfarrar, ¿no? Digamos que llegan a Estados Unidos, no por accidente, pero sí de manera muy atropellada, y algunos no lo lograron, ¿no? Por ejemplo, Adorno tenía planes de asentarse en Inglaterra, nadie lo quiso, la verdad se dicha, y entonces tuvo que emigrar a Estados Unidos, donde el instituto podía absorberlo. El capital con el que pudieron emigrar, el avanzado Alfred Pollock, efectivamente tenía capital, ciertamente, porque digamos el financiador era curiosamente en este sentido el financiador primero del instituto que al morir él dejó como una herencia. Félix Weil era, si bien sí, un hijo de la burguesía que se dedicaba al comercio de vinos, era un gran propietario. Digamos que él fundó el instituto para hacer primero una investigación muy empírica de los movimientos obreros y de los sindicatos. Digamos que el cometido era muy, muy empírico y muy político. La llegada de estos intelectuales va, digamos, a darle un cariz mucho más especulativo y filosófico, ¿no? Y bueno, y Benjamin murió en el intento. Y Benjamin murió en el intento, otros de plano pues no la contaron, ¿no? En fin, digamos que es una historia no tan lisa, sino más bien muy, muy compleja, como todo el siglo, ¿no? Ahora, respecto de... retomo, ¿no? Respecto de la sexualidad y la cuestión con Deleuze, lo puedo enlazar, digamos, como en este comentario, ¿no? Estas dos cuestiones. Primero decíamos, a Foucault el simple concepto del deseo le resultaba terriblemente fatídico, le desagradaba, era algo que le repudiaba incluso muy, muy, muy anímicamente, ¿no? En cambio, es uno de los conceptos preferidos de los trabajos de Deleuze y de Félix Guattari, como ustedes sabrán, ¿no? ¿Por qué? Porque, sin abundar mucho en detalles, Deleuze y Guattari lo que proponen es concebir el deseo no a partir de la carencia constitutiva, como lo pensaba Lacan,
en una tradición que muchos identifican como más platónica, podríamos tener muchas, podríamos ponerle muchos demores a eso, ¿no? Pero digamos que Lacan, el deseo es fundamentalmente la función de la castración, eso es deseo. En cambio, Deleuze y Guattari prefieren pensar el deseo no a partir de la estructura, no a partir de lo simbólico, sino más bien a partir del concepto de máquina. Ellos consideran que el deseo es una máquina y como toda máquina produce efectos, afecta el mundo de distintas maneras, ¿no? Y en ese sentido el deseo no es tanto una fuerza, sino más bien es un campo, es un plano que está atravesado por diversas fuerzas y puede haber deseos fascistas y puede haber deseos libertarios. En ese sentido, digamos, las categorías que ellos van a tratar de desarrollar nos permiten pensar al deseo como productividad, al deseo como afirmación, al deseo como potencia, como ellos lo van a definir, ¿no? Como potencia no en el sentido aristotélico de que haya una potencia y algo en acto, sino más bien como, digamos, un tipo de poder de realizarse, ¿no? Como la fórmula nietzscheana de la voluntad de poder. No quiere decir que uno desee el poder, sino quiere decir que deseamos porque podemos. El deseo es un poder, una capacidad en ese sentido. Foucault dirá, bueno, sí, todo eso es muy bonito, pero el problema es que ese es un planteamiento demasiado filosófico. Y si nosotros hacemos la genealogía del surgimiento de la sexualidad dentro de las sociedades europeas, porque como muy bien dice el profesor, Foucault y la Escuela de Frankfurt solo analizan las sociedades europeas, eso es lo que su alcance da, ¿no? Digamos que Foucault lo que va a sugerir es que la sexualidad es un dispositivo de poder, que no hay manera de comprender al deseo que no sea un deseo normalizador. Y yo creo, y aquí lo enlazo, porque esta es precisamente esta la ruptura y la discusión filosófica a fondo que hay entre Foucault y Deleuze. Me parece que hay esta ruptura porque primero Foucault es, digamos, la marca homosexual de su subjetividad va a ser determinante en este punto, a mí me parece eso. Deleuze no tenía empacho en decir que el deseo es un acto afirmador porque nadie le cuestionó su deseo nunca. Él era heterosexual, nadie tenía un problema con eso. Foucault era homosexual. Su deseo y la manera en que vivió su deseo en sus relaciones con sus contemporáneos en Francia fue profundamente problemática. Evidentemente, si a ti te están diciendo, no, nene, tienes que querer niñas, no niños, pues evidentemente vas a vivir, ¿no?, tu sexualidad como un problema, como una forma de sujetarte, como algo restrictivo. Por eso es que Foucault considera que toda filosofía del deseo, en el fondo, va a ser siempre una filosofía normalizadora. Una filosofía que normaliza a los sujetos bajo lo que hoy podríamos llamar una heteronormatividad, ¿no?, a partir de los estudios de género. Entonces, claro, Foucault no la nombra así, no tiene esa categoría y no la genera, pero me parece que implícito en sus análisis está este foco de experiencia, como él lo nombrará en otro lugar, ¿sí? Entonces, en lugar de hablar del deseo, Foucault va a preferir hablar del uso de los placeres. Y por eso el segundo tomo de la historia de la sexualidad no es tanto una genealogía del sujeto del deseo como de la ética del uso de los placeres en el mundo griego clásico. Claro, porque ahí fue un montón de cosas que no podía ver en la modernidad heteronormal, ¿no es cierto? Y entonces ahí Foucault va a encontrar prácticas de libertad que le permiten, porque en esto también hay una ruptura con Deleuze. Foucault va a decir en una entrevista, no hay tecnologías de la libertad, perdón, no hay, ¿no? Y Deleuze, en algunos de sus pasajes, junto con Guattari, va a afirmar, hay máquinas de liberación. Foucault dice, ¿pero qué? O sea, ¿de qué me hablas? Todo deseo es deseo normalizador. Por más que me hables de líneas de fuga, de agenciamiento, de rizoma y tal, cuerpos sin órganos y tal, siempre es un principio heteronormado lo que hay en el movimiento del deseo, tal como lo piensa la sociedad moderna. Por eso es interesante ver cómo Foucault hace un acercamiento a las éticas griegas y a partir de esta otra lectura sería muy interesante ver precisamente, como decía el profesor, por qué en lugar de acercarse a Deleuze y toda esta cuestión de la axiomática del capitalismo y tal que va a ser en sus últimos trabajos, se acerca más a un filósofo de la libertad como Sartre. Incluso en una entrevista Foucault dice expresamente, a partir de los análisis que él hace de la revolución en Irán,
que luego generó lo que sabemos, ¿no? Terrible, pero que Foucault estuvo implicado como periodista de Le Monde en este proceso. Lo entrevista un escritor libanés, y la entrevista se acaba de publicar en la Universidad de Chile, se llama Sublevarse, y Foucault dice: lo que a mí me interesa analizar es la capacidad que tienen los sujetos de insubordinarse y de generar procesos de emancipación a partir de estas prácticas de la sublevación, que tienen que ver con una ruptura de la continuidad histórica como proceso de libertad. Y renglón seguido dice Foucault: y sí, aquí me acerco a toda velocidad a Sartre, ¿no? Es decir, Foucault se acerca muy rápidamente, y yo me atrevería a decir que a un Sartre muy hegelizante, sobre todo el de ser y la nada. Pero inclusive tardío, ¿no? Porque estamos hablando ya de los 80s. Sí, y en ese mismo diálogo tenso, ¿no? De Sartre como filósofo de la libertad, también Foucault va a hablar de cómo el pensamiento de Ernst Bloch lo empieza a influenciar, sobre todo del principio esperanza. Hay ahí, digamos, entre un pensamiento de corte marxista, mesiánico, con el pensamiento del existencialismo sartreano, hay ahí puentes y lazos comunicantes que creo que no se han explorado lo suficientemente, ¿no? Es interesante. ¿Preguntas? Sí, quizá, no sé, tú les podrás decir. Otra de las posibles distancias entre el pensamiento de Foucault y de la escuela de Frankfurt respecto a lo político, quizás esté dibujado de alguna manera. Foucault, digamos, da cuenta en la hermenéutica del sujeto, digamos, en términos de las rupturas, ¿no? Es decir, en el momento cartesiano, pues de pronto parece que la escuela de Frankfurt todavía está, digamos, como todavía mucho más enmarcada en esos, en la idea de la verdad como una cosa que se tiene que desocultar en términos, digamos, como de ideología. Y es muy probable que el pensamiento de Foucault esté pensando la verdad en otro sentido, ¿no? Es decir, el tema del decir veraz y la vida verdadera. Y que además ya lo desarrolla mucho más en el coraje de la verdad, ¿no? Es decir, ya no es, ya no es a nivel cognitivo, en el sentido de que me emancipo, es decir, que me doy cuenta de mis condiciones de opresión, la enorme influencia, digamos, que tuvo el psicoanálisis en el pensamiento de la escuela de Frankfurt, sino que más bien aquí parece que se demarca también Foucault nuevamente con el tema, digamos, de la emancipación pensada en otro sentido, ¿no? Porque por eso resulta tan interesante, bueno, para mí resulta tan interesante en la conferencia de qué es la ilustración de Kant, que parece que empieza con Kant y después de manera como de pretexto llega a Baudelaire, ¿no? O sea, como es una cosa bien rara, y habla del tema, digamos, de las artes de la existencia, de la estética de la existencia, etcétera, ¿no? Como que parece que más bien el tema es práctico, ¿no? O sea, digamos, a Baudelaire le interesa el tema de la verdad en sentido práctico, ¿no? Más. Yo, solamente si podría explicar nuevamente el concepto de crítica, que me perdí un poco en la articulación. Por ejemplo, en este sentido se ha platicado mucho sobre que Foucault no habla sobre una sistematización para lograr una liberación plena, como pensando en un estilo marxista, luchas de liberación que se totalicen y que liberen a todos, o al menos a los que están luchando. Foucault más bien está hablando de núcleos de lucha, ¿no? Donde hay poder, pues existe una resistencia, ¿no? Existe esta crítica de los límites impuestos, que para Foucault sería la liberación. Este ejercicio de crítica hacia esos límites, hacia esas determinaciones de lo que somos, de lo que hacemos y de lo que pensamos, conlleva, me parece, esta noción de liberación esta otra noción de libertad, que en todo caso sería una plena consolidación de una práctica reprimida. Ahí me parece que hay una diferencia sustancial entre libertad y liberación. Bueno, la pregunta es, en esta genealogía crítica que elabora Foucault, o mejor dicho, en esta crítica genealógica, ¿se puede ver un atisbo de ir más allá de la dialéctica hegeliana? Porque ya Foucault no está apelando a una sistematización, sino a particularidades, a luchas atomizadas. Es una forma de ir más allá de Hegel o a otro lado de la dialéctica hegeliana.
a otro lado donde no está la dialéctica hegeliana. Una última, creo que se me quedó en el tintero. El nacimiento de la biopolítica, que es un texto de los 70s, ¿no? No es que Foucault anticipe la caída del socialismo real, pero si algo trabaja aparte del ordoliberalismo y del neoliberalismo americano, el ordoliberalismo alemán y el americano, ya empieza también a señalar algunos elementos que pueden ir en el sentido de la caída de los regímenes del este. Y en particular, la falta de atención al problema de la libertad, como iniciativa individual, frente a una forma monopolista de Estado en la que se constituyó el propio socialismo real. Ahora, es algo que decías, de que una diferencia entre Foucault y la Escuela de Frankfurt es que Foucault encontró como orígenes de artes de gobernar en el Antiguo Egipto y en el Medio Oriente, ¿no? Con el poder pastoral. Y que la Escuela de Frankfurt, en la dialéctica de la Ilustración, encontró más bien en los mitos de Homero y así, como esta semilla del dominio del señor, ¿no? Del fascismo. No sé si eso más bien es una similitud de encontrar como las raíces de las formas de gobernar modernas en la antigüedad. Y no sé, bueno, no sé si es demasiado especulativo, pero no sé si este retorno o encontrar como las raíces de la gubernamentalidad moderna de Foucault en el Oriente Medio y en el Antiguo Egipto tiene que ver algo con la simpatía que tuvo con la revolución islámica y no sé con la recuperación que Edward Said, ¿no? El orientalismo hace de la teoría de Foucault y cómo esto, si bien es una crítica a cómo a Occidente piensa Oriente de una manera efectiva y todo, pero al mismo tiempo lo usan para legitimar el poder de estos países, ¿no? Que también son como muy totalitarios, ¿no? Entonces, no sé en dónde se encausa esta simpatía de Foucault por la revolución islámica, ¿no? Y esa recuperación que hacen de él. Sí. ¿Tú? Bueno, denme 10 años para contestar. Son preguntas muy difíciles. Voy a tratar nuevamente como de hacer lo imposible y tratar de contestar algunas de ellas, ¿no? Precisamente en relación con lo que mencionaba el profesor, que es muy importante, ¿no? En el nacimiento de la biopolítica, lo que dice es el socialismo no ha generado una racionalidad gubernamental. Y esta ausencia de racionalidad gubernamental, precisamente en los países del socialismo real, que yo creo que tiene que ver con la manera en que Foucault también se insertó, principalmente con la cuestión de, digamos, los disidentes, los llamados disidentes, ¿no? Solzhenitsyn, etcétera, ¿no? La cuestión de solidaridad en Polonia, ¿no? Y este sindicato, de corte más bien, no sé cómo llamarlo, ¿no? Socialdemócrata, a veces cristiano, y que tenía otro tipo de planteamientos, ¿no? Y en las cuales Foucault también es activamente interesado, involucrado, le permiten a él plantear una crítica al liberalismo sin que al mismo tiempo sea una crítica muy detallada, y eso sería interesante preguntarnos por qué es que no hay como un abordaje expreso. En Foucault nunca hay un abordaje expreso o sistemático de ni el problema del socialismo ni del problema de la democracia, ¿no? Hay menciones aisladas, pero sería muy interesante tratar de sistematizar esos elementos dispersos de su trabajo y ver si se puede construir una línea teórica de conjunto. Eso no, o sea, a lo mejor ustedes lo podrían hacer, sería una cosa muy interesante. Por otra parte, ¿no? Respecto de, voy a retomar dos cosas, ¿no? El problema de la verdad, el problema del concepto de la verdad en las dos corrientes, la crítica, ¿no? ¿Qué es cómo se plantea el problema de la verdad desde el planteamiento foucaultiano? Bueno, desde Foucault
Claramente uno de los intereses con los cuales él sistematiza o engloba el conjunto de su obra, sobre todo en el último periodo, podríamos decir, es como una historia política de la verdad. Foucault dice, lo que yo me esfuerzo por escribir es una historia política de la verdad. ¿De qué manera la verdad no es solo un hecho epistemológico aislado o científico, sino que tiene que ver con las prácticas culturales que organizan, ¿no?, nuestras relaciones en el mundo moderno, de manera cotidiana? En consecuencia, lo que Foucault se propone hacer es mostrar, aquí sí muy cerca de Nietzsche tal vez, ¿no?, mostrar que la verdad no es una entidad pura, platónica y abstracta, sino que está ya siempre en el mundo, está ya siempre involucrada en batallas, hay luchas por la verdad, hay luchas a partir de la verdad, ¿no?, que, digamos, pueden ser muy encarnizadas en distintos momentos de las sociedades y de las civilizaciones. En consecuencia, me parece que darle un trasfondo político a la posibilidad de historizar la verdad en el sentido en que Foucault lo practica, nos permite entender de qué manera Foucault no solo no analiza, como muchas veces escriben, ¿no?, los manuales, las relaciones entre saber y poder, ¿no?, que es como lo que se dice. Foucault es el pensador del saber-poder. Foucault en un curso dice expresamente, yo nunca planteé eso, alguien lo dijo, pero tenía mala intención, yo lo que hago es una historia política de la verdad, ¿no? Ese sería el planteamiento foucaultiano. Y a partir de eso, precisamente, se construyen en todas las sociedades regímenes de veredicción, regímenes de verdad. Aquí, curiosamente, Foucault se encuentra mucho más cercano del pragmatismo de corte wittgensteiniano que de otras corrientes de filosofía, cuando él dice, se trata de hacer la historia de los juegos mediante los cuales producimos lo verdadero y lo falso en nuestras sociedades. Es decir, para Foucault la verdad no es nuevamente una cosa platónica, una idea general, sino que está ya siempre involucrada en juegos que tienen que ver con el discurso, con relaciones de poder y con formas de subjetivación en suma, ¿no? Entonces esa sería la manera en que Foucault lo rastrea, mucho más cerca de Nietzsche, mucho más cerca de cierto tipo de Wittgenstein, que la verdad no se puede comprender sino en el movimiento de lo real. Eso sería, digamos, el planteamiento dialéctico. En ese sentido, la verdad para ellos no puede ser una verdad absoluta, sino solo un momento. Hay momentos de verdad, como dice Adorno reiteradamente en muchos de sus textos, ¿no? Yo creo que la gran diferencia entre la epistemología foucaultiana y, si pudiéramos hablar así, la epistemología y la metafísica de la Escuela de Frankfurt, si pudiéramos hablar en esos términos, ¿no?, sería que en la medida en que la Escuela de Frankfurt es todavía una filosofía dialéctica que se asume dialécticamente, es decir, es una filosofía que sabe que sus conceptos se van a superar con nuevas experiencias, que por lo tanto no son nunca conceptos estables, sino la verdad está en su movimiento, como Hegel nos enseñó. La gran diferencia en términos epistemológicos tiene que ver con que la Escuela de Frankfurt necesita del concepto de realidad, porque no se puede comprender lo real en una porción, no se puede comprender lo real en un segmento, sino por mediación de la totalidad. Totalidad y mediación son los dos grandes instrumentos epistemológicos de la Escuela de Frankfurt. De hecho, Adorno todo el tiempo le está criticando eso a Benjamin en su correspondencia. Dice, tú me presentas un trabajo que parece un positivismo surrealista. ¿Quieres que a partir de un montaje de citas y de fotografías, sin articulación, sin explicación, sin mediación teórica por conceptos generales, yo entienda una experiencia de una época y me das partes en lugar de todo? Entonces Adorno todo el tiempo le exige a Benjamin que abandones ese fetichismo del fragmento y se detenga a explicar la mediación de la parte con el todo. El todo solo se puede, la parte solo se puede comprender por el todo, aunque el todo sea lo verdadero. Si yo quiero comprender el sistema educativo en México, pues flaco favor hago si hago una monografía solamente de la SEP, como todos sabemos. Lo que necesito es explicar los procesos educativos en México como parte del movimiento general de la sociedad, es decir, en su totalidad y no como un subsistema. Adorno y Horkheimer serían opuestos a la teoría de los sistemas funcionalistas de Luhmann y de Tucker Parsons, por ejemplo, ¿no?, porque reifican el fragmento en lugar de ver el movimiento de la totalidad como contingencia. Entonces, en la medida en que ellos sí son expresamente dialécticos, necesitan explicar la parte por el todo, como mediación, la teoría de las mediaciones dialécticas de Hegel y de Marx. Sin embargo, Foucault, y esto creo que es un gran problema metodológico y filosófico,
Foucault parece denunciar a la categoría de totalidad reiteradamente. La apuesta de Foucault, como la de muchos de su generación en la filosofía francesa, como ustedes saben, tiene que ver con intentar salir de Hegel. Yo creo que no salió, yo creo, pero digamos que está expresa la afirmación del pensamiento francés de la llamada diferencia, la escuela de la diferencia, como algunos le llamaron, ¿no? Al menos en el orden del discurso, Foucault dice, y de lo que se trata, y es interesante la comunicativa, de lo que se trata es de probar y saber hasta dónde podemos distanciarnos de Hegel. Porque Foucault estudió con Jean Hippolyte, que fue uno de los grandes sistematizadores y pedagogos del sistema hegeliano en Francia. Es decir, creo que tuvo una tesis, ¿no?, sobre Hegel, sobre la fenomenología del espíritu. Foucault conocía bien a Hegel, es solamente que necesitaba salirse de algunos modelos dialécticos al uso, porque los modelos dialécticos al uso no le permitían plantear problemas que con este sistema más pluralista, si pudiéramos hablar en esos términos, él podía plantear. El marxismo no planteaba el problema de las relaciones de poder, planteaba el problema de la relación del capital como relación social. Pero ahí Foucault fue más marxista que los marxistas, entender el poder como relación social. Y por eso me parece que ahí es donde hay un cierto esfuerzo, ciertamente sistemático aquí, por tratar de no pensar en términos dialécticos del modelo de la contradicción, ¿no? Porque, perdón, pero no todos los problemas de la sociedad son problemas de clase, también hay de género, de raza y de muchos otros tipos. Entonces, el modelo de la clase que sume todos los demás a ese, a la generación y la explotación del valor, la acumulación de capital, tenía puntos ciegos que yo creo que Foucault intentaba problematizar. En todo caso, me parece genial que él haya tenido esa audacia, ¿no?, de romper con los maestros en un momento para empezar a utilizar el intelectual propio, ¿no? Sí, de ir a otro. Sí, no, sí, por supuesto. Muy bien, pues vamos a agradecerle a...